Este año estamos en la octava edición de la Copa Challenger Ciudad de Marcos Juárez, Ricardo Barando, que lleva el nombre de la Copa. Este año queremos hacer un cambio, una modalidad nueva, ya que estamos festejando los 125 aniversarios de nuestra ciudad. Entonces, para darle una mayor importancia, se ha decidido convocar a otro equipo federado, aparte de los locales, que como San Carlos de los Urgentes, que ya no ha confirmado su presencia para esta octava edición. Además trae peso propio San Carlos porque es el campeón anual de la Liga Regional del Sur, o sea que además es un buen nivel de equipo para medirse con los equipos locales, ¿no? Exactamente. También estamos esperando la confirmación de otros dos clubes invitados, que fueron como Leones y Sarmiento de Leones. En caso de caerse esos dos equipos, tenemos las puertas abiertas para las demás instituciones como Tortuga, General Roca, Inribillo Buqué, seguiremos buscando para completar los seis equipos. Bueno, o sea que dentro de lo que es la semana próxima se van a definir. Ya hay cuatro confirmados, que son los tres de Marcos Juárez más San Carlos de los Urgentes. Exactamente, ya hay cuatro confirmados, que en caso de confirmar los otros dos equipos que nos están faltando, haríamos dos zonas de tres equipos, donde se estaría jugando la primera fecha el 22 de febrero, la segunda fecha el 25 de febrero y la tercera fecha el 27 de febrero. El primero de marzo se estaría jugando el primer, segundo puesto y el tercer y cuarto puesto. Si se confirman los seis equipos, me decías, este año no van a estar las cuartas divisiones. En caso de confirmar los seis equipos, no van a estar en las cuartas divisiones. Esto es por el tiempo, nada más, porque el 11 de marzo estaría comenzando la liga. En caso de no conseguir los otros dos equipos restantes, estaríamos jugando, como se hizo tradicionalmente, cuatro equipos y jugando las cuartas divisiones. Marco, muchas gracias. No, gracias. Déjame aclarar que este evento se va a llevar a cabo en las instalaciones del Club Villa Argentina. ¿Este año le toca a la Villa Argentina? Después de dos años consecutivos de Club San Martín, por razones que los otros campos no estaban en condiciones, este año la Villa se comprometió con la municipalidad de poner su terreno de juego en condiciones para poder jugar esta Copa.